continuación, mi reflexión. Os ruego que prestéis atención. ¿Por qué cojones en Cuba no sucede lo mismo que en Túnez y Egipto? Coño, porque Miami está demasiado lejos del Medio Oriente. Si no existiera Miami, con toda seguridad, tampoco existiera Castro. Un come mierdas me preguntó, ¿por qué los cubanos no hacen lo mismo que los egipcios? Coño, porque los putos cubanos tienen pa' dónde correr, y los egipcios se la tienen que mamar allí dentro. Mientras exista un Miami lleno de cubanos, una ley de ajuste, y un violado bloqueo, hay comunismo en Cuba para rato. Los cubanos de Miami sustituyeron a los soviéticos y el subsidio. A los muy come mierda se les olvidó que cuando estaban los rusos en Cuba, los que vivían allá, se olvidaron de sus familiares y amigos, y se pelearon con ellos a muerte. No les hacía falta el puto fula, porque tenían un campo socialista que los asistía en todo. Solo cuando se jodió la Unión Soviética, se acordaron de sus familiares desterrados. ¡Qué poca memoria tienen los cubanos! Y después dicen que el bloqueo no ha surtido efecto. ¿Cómo coño va a surtir efecto, si los muy gilipollas siempre se las arreglan para violarlo? No va a pasar nada en Cuba, mientras exista Miami. No hasta que cierren a los Castro como una lata de leche condensada, tan solo por 6 meses. Si no hacen eso, pueden olvidarse de la libertad y la democracia en Cuba. Los cubanos ya están acostumbrados a su miseria. Ya no pueden vivir sin el café de chícharos, sin la claria, sin el picadillo de soya, sin la cola, sin el bistec de frazada de piso, y sin la pasta de oca. Están acostumbrados al pedacito de pan por la libreta, al básico y el no básico, a la croqueta que se pega en el cielo de la boca, al cachito, al planchadito, y a toda la mierda que les ofrece Fidel. Pero lo más importante. Están acostumbrados a que cuando le aprieta el zapato, salen corriendo como putas sabandijas para Miami. Lo mismo por la lotería de visas, que por reunificación familiar, por un tercer país, montados en un avión, en una lancha, en una balsa, que en una puta palangana. En Egipto no. Allá hay que salir a protestar, o se la tienen que mamar. No le deis más vueltas al meollo. Cuba no tiene remedio. Mientras exista un Miami que los asista en todo, la dictadura castrista va a ser eterna. Si no podéis ver esta puta realidad, es que estáis ciegos pa'l carajo. Hasta pronto. Nos vemos en una nueva reflexión.